Buenas noches. Buenas noches. Señor teniente alcalde, buenas noches. Hola. ¿Qué tal? Me sorprendisteis otra vez. Hoy algo nuevo, aunque sea la música de cámara, pero coro. Sí, pero no es la primera vez. Ella se ha hecho varias veces. Bueno, sí. yo no me tocó el placer de verlo. Yo el año pasado toda la vida música. ¿Cómo lo viste este año, Guillermo? Bueno, pues muy bien, o sea, son varios conciertos que se hacen a lo largo del año y bueno, yo creo que las palabras sobran. Cuando hay música de por medio o arte, las palabras sobran porque cada uno le sugiere un sentimiento, unas impresiones diferentes. Pero bueno, hay que valorar pues que bueno, que tanto los componentes de la orquesta como los componentes del coro Arte y Vida, pues digamos, de forma totalmente altruista, pues nos obsequien con esas actividades, además llenas de amor y de cariño que ellos le ponen en los ensayos y de trabajo, como es de suponer. Guillermo, yo noto en todo esto, antes de llegar al concierto, una falta de información. Veo pocos carteles ahí. Yo no sé, o sea, siempre se repiten más, se reparten los mismos carteles, que son 250, ¿eh? Otra cosa es que la gente los cuelgue o los quite antes de hora o que simplemente no se lean, ¿eh? Hay carteles que se ponen que ni siquiera se ponen o que se ponen poquísimos y a la gente no le escapa esa actividad, o sea que al final es difícil, o por una parte la gente está saturada de información o no les interesan determinadas actividades o no sé, o sea, a veces no tenemos explicación para saber por qué la gente no acude, o sea, poniéndolo en el Facebook, poniéndolo en la página web del ayuntamiento y repartiendo 250 carteles, o sea, quien no viene es porque no quiere, o quien no se entera es porque no presta atención. Es que yo no sé, no se me ocurre otra cosa. ¿No sé? ¿O por qué no tiene internet? Bueno, para que no tiene internet están los 250 carteles, o sea que... Sí. Guillermo, se avecinan eventos nuevos, fiestas, hablamos un poco de todo eso. En la Feria de Mayo y como cada año pues está lleno de actividades durante prácticamente, bueno, básicamente el segundo fin de semana de mayo y después hay otras actividades repartidas. La semana que viene, por ejemplo, el día 4 en el Teatro Czernik tenemos una orquesta, bueno, tenemos un concierto, bueno, el concierto se titula Voz de Campos, Voces de Campos, y es un concierto de la banda de música de Campos con unos arreglos hechos a propósito para poder combinar la música de la banda de música de Campos con las voces de diversas personas que cantan en Campos, ya sea de forma profesional, ya sea de forma más amateur, ¿no? Y bueno, yo creo que será un concierto interesantísimo, es gratuito, hay 250 carteles repartidos, está en internet y que no me digan que nos han enterado porque es imposible. Y también está en el programa de los actos de la Feria de Mayo, que también los pueden conseguir en el ayuntamiento, en el Hospital de Camperín Nazi, en la biblioteca y en todos los comercios y empresas que participan en lo que es los actos de para hacer posible los actos de festivos de la Feria de Mayo. Sigue, cuéntame más cosas, porque hay muchas actividades, Guillermo. Si no llueve. Bueno, cada año nos llueve. Poco, ahora, de hecho, sí. Llevábamos meses deseando que lloviera, ¿no? Sí. Y solamente nos hacía viento. Ahora nos llueve, pero no llueve tierra. O sea, esto ya parece el fin del mundo, o estamos condenados, o nos hemos portado muy mal en este pueblo para que se nos trate de esta manera, ¿no? Pero bueno, no vamos a llorar ni a hacer. Yo lo que creo que hay que hacer es que la gente pues se lea el programa. Es que si yo ahora empiezo a destacar actividades, seguro que me dejo. Yo creo que es una grosería. Sí, pero alguna que veas, aparte de las vacas. Las vacas, ¿no? O sea, ese es el digamos, la parte esencial, la razón de ser de la Feria de Mayo de Campos. Por tanto, el concurso morfológico, las vacas, forma parte de la esencia y la idiosincrasia de nuestro pueblo, y por tanto es una cosa única. No hay otra feria en toda Mallorca como esta, y por tanto creo que vale la pena, digamos, visitarla, ¿no? Podemos visitar cualquier feria de la isla, todas tienen su encanto, pero muchas cosas se repiten, muchas actividades, muchos feriantes, vemos mucha cosa repetida. Esta es única, no hay otra.
con el número de vaquerías, que vengan vaquerías de Menorca, que tengan concurso morfológico a nivel nacional. O sea, eso es único y además muy educativo, ¿eh? Y aparte, pues tenemos la muestra, que ya es el tercer año consecutivo que se celebra, de pan hecho en Campos, que los diferentes hornos de Campos pues aportan los diferentes tipos de pan que hacen, ¿no? Y yo creo que esa muestra es interesantísima. Y tenemos un desfile de moda, hay menús en todos los restaurantes de Campos, digamos, con motivo de la feria, bueno, un montón de actividades. O sea, yo creo que la gente lo que tiene que es hacer es asistir, ¿no? Asistir, participar. Invítalos, Guillermo. Pero no los de Campos. Los de está, Campos está invitado todo el mundo. O sea, ya no, lo sabes, ¿no? ¿Qué pasa? Si no, no lo organizaríamos. O sea, no, no hacemos las cosas para nosotros, las hacemos para el pueblo y para todo el mundo. O sea, todo toda el mundo la isla y Menorca, bueno, a todas las islas. Bueno, general, ¿no? Y la Conchinchina, todo el mundo está invitado, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pues ya lo sabéis. Guillermo, yo sé que tenéis cosas lúdicas, deportivas. Bueno, cuéntame un poco más, porque es más muy par con palabras. No te puedo, ¿no?, contar nada más. Sí, sí, porque hay cosas deportivas, fotografía. Sí, hay... pero es lo de cada año. O sea, está la media maratón y hay un concurso fotográfico para. Pero esto llevamos 30 y pico años haciendo. Pero es que hay gente que llega nueva ahora. Guillermo, ecuatorianos, peruanos, que no lo saben. Diles algo. Bueno, si les gusta correr, pues que se apunten a la maratón. Y si les gusta fotografiar a los que corren, que se apunten a la maratón fotográfica. Pues ya lo sabéis. Esperamos a todos en Campos. Preguntar por Guillermo Gina, que es el teniente alcalde, os dará un vale para comer. Ahora, no, este año no. La comida cada uno se paga la suya, que la cosa está muy mal. Sí, pero los restaurantes ofrecen buenas cosas, ¿no? Claro, los restaurantes, la relación precio-calidad que se ofrece en los restaurantes de campo, yo creo que también es única. Y hay menús, digamos, a propósito para la Feria de Mayo, a muy buen precio y de una calidad excepcional, ¿no? Y eso pues bien merece la pena pues disfrutarlo. Después, el fin de semana siguiente tenemos una actividad que es el tema de esa voltadora, que se organiza desde una entidad, digamos, una asociación particular, que bueno, que es una carrera, digamos, no competitiva, de bicicletas clásicas, ¿no? O bicicletas de época restauradas. Todo el mundo está invitado. Es una actividad completamente no competitiva. Y bueno, y Campos es un núcleo, digamos, totalmente plano y totalmente adecuado para ir en bici, ¿eh? Por tanto, vamos a promocionar el ir en bicicleta, que es muy ecológico, que es muy sano y que es muy bonito. Y barato. Y barato. Ahora, si no te robas la bici, que eso es, que también es posible, porque a mí me robaron una hace muchos años y no he vuelto a comprar otra, pero bueno. Qué rencoroso eres. Soy rencoroso porque todavía no lo olvidaste, soy rencoroso, ¿no?, porque era la bicicleta de me mi abuela. Yo. Y yo quería mucho a mi abuela y me sabe muy mal que me la robase. El que me la robó se podía caer con la bici, ¿eh? O sea, te lo digo así de claro y puede salir. O sea, que, y joderse una rodilla, por lo menos, para cuando le veamos con la que todo lo que se tenga que joder, que se lo joda. O sea, que me robe cualquier bicicleta no me sabría mal, pero esa, o sea, el valor sentimental que tenía me sabe muy mal, muy mal. Pero bueno, como siempre, agradecerte estas palabras que tienes para todos los que me siguen. Gracias, Guillermo. A vosotros. Gracias.